Bienvenidos, queridos amigos, a un capítulo más de nuestro programa Redescubriendo. Como decíamos la semana pasada, el tiempo pasa muy rápido y ya estamos en nuestro penúltimo capítulo. Y bueno, la semana pasada hablamos acerca de todas las cosas por las cuales José pasó. Y esta semana veremos que todo aquello no fue en vano, sino que había un propósito mayor que estaba esperando por él. La lección de esta semana, una vez más, nos habla acerca de la interpretación del sueño del faraón. Habrían 7 años de abundancia y además habrían 7 años de hambre. Y luego de que José da la interpretación al faraón, el faraón decide colocarlo a él como administrador en el reino. Solamente estaba el faraón sobre José. Bueno, todo esto era con el objetivo de que José hiciera una correcta administración de todos los bienes, de todos los cultivos, y así poder prepararse para lo que serían los 7 años de hambre que vendrían. Y tal como José lo predijo, así se cumplió. Vinieron los 7 años de abundancia y además vinieron los 7 años de hambre. Y en aquellos 7 años de hambre se vería el resultado de todo lo que fue la preparación que José realizó. Y el hambre vino con tantas fuerzas que incluso en Canaán se notó. Y allí en Génesis, el capítulo 42 y en los versículos 1 y 2, se nos muestra cómo es que Jacob le dice a todos sus hijos, menos a Benjamín, que vayan a Egipto en búsqueda de comida. Sin embargo, tras su llegada a Egipto, el viaje no sería muy fácil, ya que José los ve, se da cuenta de que son sus hermanos, y los trata como espías y los envía a la cárcel. Y allí, después de toda una conversación, ¿verdad?, que lo podemos encontrar allí en la Biblia, Simeón queda encarcelado y el resto de sus hermanos vuelven a Canaán. Pero tal como José les había pedido, ellos debían volver nuevamente a Egipto trayendo a Benjamín, y así su hermano Simeón iba a poder ser libertado. Y la historia nos dice que estos hermanos vuelven a Canaán, pero no sería tan fácil realizar aquello que José les estaba pidiendo, ya que obviamente Jacob desearía preservar la vida de su hijo Benjamín. Y es por eso que no fue sino hasta luego que se hubo acabado la comida que ellos conversan y los hermanos hebreos vuelven a Egipto llevando consigo a su hermano Benjamín. Y al llegar los jóvenes a Egipto, la historia nos cuenta que José cumple con su palabra y deja libre a Simeón, pero no los dejaría ir tan fácil, sino que él prepararía una comida para todos ellos. Y allí, en Génesis 43 y versículo 34, se nos dice que la porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de todo el resto de personas que estaban allí. Y luego de aquella comida, pasada aquella noche, los hermanos hebreos debían volver nuevamente a Canaán. Pero aquel retorno, una vez más, no sería tan fácil, ya que José le pide a su mayordomo que éste oculte su copa de plata en el costal de Benjamín, y así poder tenderles una trampa. Y fue así como, una vez que los hebreos se van, los hombres de José van detrás de ellos y los toman presos. La historia cuenta, ¿verdad?, que ellos le cuentan todo lo que había sucedido, buscan en los costales y la copa de José es encontrada en el costal de Benjamín. Y tras esto, todos ellos vuelven una vez más hasta Egipto a la presencia de José. Y la solución ante aquel problema simplemente era que Benjamín fuera tomado como siervo y quedara sirviendo para siempre a José allí en Egipto. Pero los hermanos de José sabían que esto sería muy doloroso para su padre. Así que Judá toma la decisión, intercede, ¿verdad?, por Benjamín y se ofrece para que él mismo se quedara como siervo en lugar de su hermano Benjamín. Y en medio de toda esta tensión, la Biblia finalmente nos dice que José toma la decisión y se da a conocer delante de sus hermanos como aquel hermano al cual habían vendido muchos años atrás. Y la Biblia obviamente nos dice que sus hermanos quedan pero totalmente turbados delante de él y no comprendían aquella situación. Y se nos dice allí en Génesis el capítulo 45 y los versículos 4 y 5 que dice así: pero José les dijo, frente, ¿verdad?, ante ellos, ¿verdad?, que estaban totalmente turbados y no comprendían aquella situación. El verso 4 dice: pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios.
Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Y fíjense lo que dice. Dice ahí, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y bueno, la historia nos cuenta que luego de esto, José abraza a sus hermanos, llora con ellos y envía a buscar a su padre Jacob para que vaya, ¿verdad?, junto a toda su familia y junto a todas sus cosas allí a Egipto. Sin duda alguna, la historia de José tiene muchas cosas que rescatar y tiene muchísimos detalles interesantes. Pero en este momento queremos mencionar el hecho de que en medio de todas aquellas circunstancias, José se mantuvo fiel a Dios y además él confiaba en que Dios lo estaba dirigiendo. Fíjate en las palabras de él allí en el verso 5, en donde él, hablando con sus hermanos, como ya acabamos de leer, les dice, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Es decir, que José reconoce un propósito que Dios tenía en medio de aquellas circunstancias adversas. Y el versículo 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Que el Señor te bendiga allí en donde sea que te encuentres. Y así como José pudo confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia, también nosotros podamos confiar en Dios y podamos ver aquel propósito que Dios tiene y que es mayor y que sobrepasa toda dificultad y que muchas veces también puede sobrepasar nuestro entendimiento. Que Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente capítulo de Redescubriendo.